vamos a trabajar un punto que se llama punto arroz doble. Para eso ponemos una cadeneta de múltiplo de 4 más 6. Vamos a comenzar tejiendo nuestros puntos enteros, solamente puntos enteros, y vamos a tejer uno en cada cadeneta a partir de la cadeneta número 4. 1, 2, 3 y 4. A partir de aquí comenzamos a tejer nuestros puntos enteros. Vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Perfecto, ¿ok? Trabajamos la primera, tres cadenas y volteamos. A partir de aquí vamos a trabajar los puntos que siguen, los dos que siguen, en relieve hacia adelante. Los dos siguientes en relieve hacia atrás. Los dos que siguen en relieve hacia adelante. Los dos que siguen en relieve hacia atrás. Y así vamos a tejer toda nuestra hilera hasta terminar. ¿Ok? Seguimos, dos hacia adelante y dos hacia atrás. Nos toca hacia atrás. Así trabajamos toda la hilera. De preferencia, estos tipos de puntos debemos trabajarlos con una lana delgada y un crochet delgado. Un crochet, digamos, yo estoy trabajando con una lana que se puede trabajar con un crochet 3.5 y yo lo estoy trabajando con un crochet 4. O sea, no es un crochet grueso. Terminamos y el último punto lo tejemos normal. ¿Ok? Ya, aquí tenemos el primero. A partir de aquí vamos a tejer a la contraria. Es decir, levantamos 3, 1, 2, 3 cadenas y volteamos. Este, ¿cómo lo vemos? Que está en relieve hacia atrás, ¿ok? Vamos a tejerlo ahora en relieve hacia adelante. ¿Ok? El que estuvo en relieve hacia adelante lo vamos a tejer en relieve hacia atrás. El que está atrás, hacia adelante. Los dos, el que está adelante lo vamos a tejer hacia atrás. Si se fijan, todo lo estamos haciendo a la reversa de lo que vemos, es decir, al contrario. Estos los tejemos para adelante, el siguiente lo tejemos hacia atrás, los dos siguientes hacia adelante. Fíjense que los estoy tejiendo a la contraria de lo que veo. Hacia atrás. Este lo tejemos hacia adelante. Y el último lo tejemos normal. ¿Ok? Perfecto. Ahí está. Lo volvemos a repetir para que lo vean. Entonces, volteamos y levantamos como siempre nuestras tres cadenas. ¿Qué vemos aquí? Él está con el relieve hacia atrás, entonces nosotros lo tomamos hacia adelante. ¿Ok?
Este está hacia adelante, lo tomamos hacia atrás. Este está hacia atrás, lo tomamos hacia adelante. Y así vamos a seguir trabajando hasta terminar toda la hilera y todo lo que estemos haciendo. Este punto no es para hacer puños. Este punto es más para hacer chalinas, mantas y cualquier cosa que no sea necesario que sea elástico, porque este puntito nos queda también bastante grueso y es bien comelón de lana. Así que no piensen ahorrar con este punto. Nos vemos. Disfruten tejiendo.